días. Buenos días, buenos días, everybody. Welcome. Good morning. Thank you for coming to the prayer morning. Gracias por venir esta mañana a la casa de oración. Y welcome those that are watching us on the internet. Gracias por lo que están viendo en la internet. Y vamos a comenzar esta mañana en el libro de Mateo, capítulo 7. We're going to begin in the book of Matthew, chapter 7, verse 7. Vamos a comenzar en el libro de Mateo, capítulo 7 y versículo 7. This morning. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for this morning. Gracias, Señor, por esta mañana. Porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia, Señor. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Gracias, Señor, por esta mañana. Estamos en tu casa adorándote, exaltando tu bendito nombre. Libro de Mateo, capítulo 7, versículo 7, dice: Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Versículo 11, verse 11. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se lo pidan? In English says, keep asking and it will give it will be given to you. Keep searching and you will find. Keep knocking and the door will be opened to you. For everyone who asks receives, and the one who searches finds. And to the one who knocks, the door will be opened. That man among you, if his son, what man among you, if his son, if he asks for a fish, sorry, what man among you, if his son asks him for bread, will give him a stone? Or if he asks for a fish, will give him a snake? If you then, who are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give good things to those who ask him? Así que esta mañana el versículo es: pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. And the verse this morning is: keep asking and it will be given to you. Keep searching and you will find. Keep knocking and the door will be opened to you. Father, thank you for this morning. Padre, gracias por esta mañana. Thank you for letting us be in your house. Gracias por dejarnos estar en tu casa. Thank you for our life. Gracias por nuestra vida. Thank you for our loved ones. Gracias por la vida de nuestros seres queridos. And thank you for this promise in the Bible. Gracias por esta promesa en la palabra. Gracias, Señor, porque la Biblia dice que si seguimos pidiendo, tú no lo vas a dar. Que si seguimos buscando, lo vamos a hallar. Y si seguimos llamando, se abrirá la puerta. Thank you, Lord, because it's a promise in the Bible, Matthew chapter 7, verse 7. That if we keep asking, you will be given to us. That if we keep searching, we will find. And if we keep knocking, the door will be opened. That's a promise of God. And you're a heavenly Father. Y tú eres nuestro Padre celestial. Y tú eres nuestro Padre eterno. Y en ese momento pedimos esta mañana. This morning, through the blood of Jesus, through the blood of Jesus, we ask for forgiveness. Just to begin this morning, esta mañana, a través de la sangre de Jesús, pedimos que nos perdones. Pedimos que nos limpies y nos quites todo pecado, Señor, que nos asedia. Father, remove every sin that doesn't allow us to keep walking in faith. Oh, remove every tiredness, sleepiness. Señor, remueve todo cansancio, toda pereza, todo sueño esta mañana. Porque hemos venido a tomar esta promesa. Because we have come to take this promise. We're going to keep asking. Vamos a seguir pidiendo. We're going to keep searching. Vamos a seguir buscando. We're going to keep knocking because we know it's going to be an answer.
Vamos a seguir golpeando la puerta porque sabemos que hay contestación. Oh, es la necesidad de orar, dijiste Jesús, y no desmayar, porque en breve el Padre hará justicia. Because Jesus said that the Father will do justice. He will answer our prayers. Do not give up, says the Lord. No renuncien, dice el Señor. Es tiempo de levantarnos en el fuego de Dios. It's time to rise up in the fire of the Holy Spirit. Es tiempo de levantarnos en el fuego del Señor y de decir, no desmayaremos. Seguiremos pidiendo, seguiremos buscando, seguiremos golpeando la puerta, porque sabemos que nuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se lo piden. We're gonna keep searching, we're gonna keep knocking, we're gonna keep looking, we're gonna keep, Lord, asking, 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 because we know that our Heavenly Father will answer, because it's a promise in the Bible. He will answer. Wow, digno, digno. Sí, Señor, digno eres. Oh, eternamente. Digno. Impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Oh, oh, digno. Eternamente digno. Impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Jesus, Jesus, we're worthy. Más iremos si solamente tú, Jesús, solamente tú tienes palabra de vida eterna. How many of you can say that with me today? How many of you can say, Lord, where we should I go? Where should my family go? The only you are the only one who has eternal words of life. ¿A dónde más iremos, Señor? ¿Qué otro juez atenderá? What other judge will listen what we have in our hearts? What other God is there? Is no one like you. ¿Qué otro Dios si no hay otro? Solamente tú, Señor. Pero la Biblia dice, but the Bible says, clama a mí y yo te responderé. Pray unto me and I will answer, says the Lord. And Lord, we believe that you are the one, the same before, now, and forever. And we know that whatever we see right now will be harvest. We will reap later. Y sabemos, Señor, que lo que estamos sembrando lo vamos a cosechar, Señor. Porque la palabra de Dios es fiel y es verdadera. Because the Bible is true and is faithful. And today, Lord, we ask because we know we're going to answer. We're going to receive the answer. Y Señor, esta mañana estamos pidiendo porque sabemos que se nos va a dar. Y esta mañana, Señor, seguimos clamando y seguimos buscando porque sabemos que vamos allá. Y esta mañana seguimos, Señor, llamando porque sabemos que la puerta se abrirá. Señor, sabemos que viene el momento y viene el día. We know, Lord, that the day is coming. The day is coming when the answer will come. Same as Cornelius. Because Cornelius prayed, and at one point you told Cornelius,
Cornelius, your offerings and your prayers has been answered. Y la misma historia de Cornelio. Cornelio pidió y clamó por su presencia, por salvación, hasta que llegó el Señor y le dijo: Cornelio, tus oraciones y tus ofrendas han sido escuchadas delante de Dios. So we know, Father, that our prayers are right now in the altar of glory. Y sabemos que nuestras oraciones en este momento están siendo presentadas delante de Dios. Padre, yes, sometimes we want to give up. Yes, we want to confess. Sometimes we don't want to even pray. Sometimes we're tired. Sometimes we are hopeless. But when we see the Bible, when we see what's going on there, when we see the promises, then the Holy Spirit make our spirit rise up. And we are here praying, praying one more time, Lord. Y sí, Señor, sabemos que algunas veces no queremos orar. Algunas veces, Señor, queremos desmayar. Algunas veces, Señor, queremos botar la toalla. Algunas veces, como no vemos la solución o no vemos la respuesta pronta, queremos desanimarnos. Pero como esta palabra, una y otra vez, el Espíritu nos habla y el Espíritu nos ministra y el Espíritu nos dice: levántate. Hay promesas de Dios. Hay una promesa por la cual Dios no mentirá. Y es la promesa que le hizo a Abraham. Y es la promesa que él dijo: por mí mismo he jurado. And there's a promise in the Bible that God cannot deny because he did it by himself. And that's the promise to Abraham. And that promise is still moving in our hearts. It's still moving our lives. It's still moving our generation. Thank you to the blood of Jesus. Y esta promesa de Abraham todavía sigue. Esa promesa de Abraham todavía se mueve en nuestros corazones, en nuestra generación, por causa de la sangre de Jesús. Y tú dijiste, Señor, que en él serán benditas todas las naciones de la tierra. And we take that promise this morning. And we take, Lord, that the enemy cannot defeat us. Oh, y declaramos esta mañana, Señor, como le dijiste a Abraham, que la puerta de los enemigos no prevalecerá contra su generación. Y declaramos esta mañana que la puerta del enemigo, la puerta de Satanás, no puede contra la iglesia de Jesucristo. And this morning we pray and we proclaim and we take the promise that the doors of the enemy cannot prevail against the church of Jesus. Oh, so this morning we pray, we pray, we pray. One more time, we stand up here. Y esta mañana una vez más nos paramos aquí en el altar. Esta mañana venimos una vez más al templo. Yes, one more time here in the temple. One more time seeking. One more time praying. One more time seeking your glory. Y una vez más estamos aquí en el altar. Una vez más estamos orando. Una vez más estamos pidiendo. Una vez más estamos golpeando. La puerta se va a abrir. Oh, it's coming. The time has come. El tiempo ha llegado, Señor. The time of the reaping. The time of the reaping has come. El tiempo de la cosecha ha llegado. El tiempo de la cosecha ha llegado. Oh, el Señor nos hará justicia. Oh, digno. Worthy, Lord, worthy. Oh, oh, oh. Sí, Señor. Tú eres digno. Time, Lord, we understand that
Israel, they're celebrating the Feast of Tabernacles. And in that feast, it's a time of joy. And we want to experience that this morning, Lord. Y sabemos que en este tiempo, en Israel, están celebrando la fiesta de los tabernáculos. Y es un tiempo donde ellos recuerdan, es un tiempo de alegría y de fiesta al recordar que tú les acompañaste durante 40 años en el desierto. And today they are celebrating in Israel the Feast of Tabernacles. It's a happiness celebration. Remembering that you were with them 40 years in the desert, 40 years in the wilderness. 40 years. 40 years that you were never, ever, ever unfaithful. You were faithful 40 years, Lord. Yes, they were in the desert. But when they were heat, there was the cloud. When it was cold, there was the fire. You give him the food, you give them water, and you always there for them. Y Señor, es un tiempo de celebración porque aún en medio del desierto fuiste fiel. Aún en medio del desierto les diste agua de la roca. Aún en medio del desierto les diste el maná. Aún en medio del desierto, Señor, en el día les diste la columna de humo para guardarles del calor. Aún en medio del frío en la noche, la columna de fuego. Y sabemos que aunque estemos en el desierto, tu mano está con nosotros. Y aunque estemos en el desierto, Dios, tú nunca nos vas a abandonar. Oh, and sometimes we feel that we're in the desert, but even there, God is with us. Oh, but today we are celebrating because we know that God, He won't leave us alone. Y hoy celebramos porque sabemos que Dios no nos dejará solos, porque Dios no nos abandonará, y porque hay una promesa que dice que no seremos avergonzados. Aleluya. Oh, so esta mañana pedimos porque se nos dará. Esta mañana buscamos porque hallaremos. Y esta mañana llamamos porque se abrirá. Porque el versículo 8 dice: porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Ahí está la promesa de Dios esta mañana. And we know that we keep asking because we know it will be given to us. We keep searching because we know we're going to find. And we keep knocking because the door will be open. That's why verse 8 says, for everyone who has received, and the one who searches find, and the one who knocks, the door will be open. And we believe that this morning, Lord. We believe that this morning. Oh, Señor, gracias. A decirle: Señor, no tengo nada que ofrecer, y no tengo nada para ofrecer, oh Señor, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Más solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud. Digno, tú eres digno.
more time. Digámosle digno, digno, digno. Tú eres digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. You are worthy, you are worthy. Escucha nuestro clamor, oh Dios, esta mañana. Escucha nuestro clamor de nuestro corazón, oh Dios. Just listen our cry out from our heart. Listen what we have in our inside today, Lord. Oh, because the Bible says, presenta cada petición delante del Señor en acción de gracias. Because the Bible says you can present any petition in you that is in your heart before the Lord with thanksgiving. And today, Lord, we need you. We need the blessing. We need the answer for our prayer. Esta mañana, Señor, necesitamos que nos escuches, que nos atiendas una vez más, que escuches el clamor de nuestra vida. Hay madres en este lugar que claman por sus hijos. There's mothers in this place and on the internet that are praying for their children. Whoa, whoa, whoa. There's people right now that need a miracle of healing, Father. Padre, hay personas en este lugar, tal vez en la internet, que necesitan un milagro, y no solamente de sanidad, pero es un milagro en sus vidas. And many of us, we need a miracle in our lives. We need a miracle in the ministry. And we pray, Father, that you will open the heaven for us this morning. Lloramos esta mañana, Señor, para que tú abras los cielos esta mañana. So we want to pray right now for a miracle. We want to pray now because we know that when we pray in the house of the Lord, anything is possible. The Bible says, is anything impossible for God? La Biblia dice, ¿hay algo imposible para Dios? No, no lo hay. Él es un Dios de milagros. Él es un Dios de proezas. He's a God of miracles. He's a God of wonders. And in the name of Jesus, we pray, Father, that a miracle start releasing this morning. Y declaramos esta mañana que un milagro se pueda desatar esta mañana en este lugar. Come on, somebody. ¿Alguien puede orar conmigo esta mañana? ¿Alguien puede decirle, Señor, abre los cielos? Somebody can say with me, open heavens today, open heavens. It's a miracle in my life. It's a miracle in my children. Yes, Lord, maybe the doctor say no, but it's a miracle in the hands of God. Tal vez el doctor dijo que no se puede, pero hay un milagro en el poder, en las manos de Dios. Hay un milagro en la casa del Señor. Hay un milagro en tus finanzas. Hay un milagro en tus hijos. Hay un milagro en tu matrimonio. Hay un milagro en la casa de Dios. It's a miracle in the house of the Lord this morning. Whoa, whoa, miracles. Father, release anointing for miracles this morning. Padre, en esta mañana desata la unción para milagros. Whoa, sanidades del cáncer. Cáncer, people with cancer getting healed now in the name of Jesus. Whoa, there's hope. Hay esperanzas en Jesús. There's hope in Jesus. There's hope in Jesus. Miracles, miracles this morning, Lord, release miracles today. Whoa, 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 miracles. Those that are watching the internet, proclaim and declare a miracle in your life. Lo que están viendo en la internet esta mañana, declaremos que la unción de Dios está llenando nuestra vida, que la unción de Dios está provocando un milagro financiero. Whoa, 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 whoa.
la presencia de Dios. Wow, hay milagros en la casa del Señor. Oh, los muertos resucitarán, los enfermos se sanarán. Hay restitución, hay liberación, hay transformación en la casa de Dios. This deliverance, this transformation, this healing, this miracles, this wonders in the house of the Lord. Aleluya. Holy Spirit, come, come, come. Ven Espíritu Santo, ven, ven Espíritu Santo. Clamaremos a otro Dios, no volveremos atrás. Eres digno, Señor. Eres digno, eres digno. We won't worship another gods. We won't seek another place. We're gonna seek in your presence. We're gonna seek in your glory. We're gonna seek in the house of the Lord because Jesus is in the house. Gracias porque vamos a seguir buscando en la casa de Dios porque Jesús es el Señor. Jesús prometió que estaría con nosotros hasta el fin del mundo y lo declaramos, lo creemos. Whoa. Awesome and mighty, worthy, awesome, awesome and mighty, worthy. Only before you, Jesus, I will bow. Only before you, Jesus, only before you. Oh, today is a great day to declare that God is our God. Esta mañana es una buena oportunidad para declararle que Él es nuestro Dios, que Él es nuestro Salvador, que Él es nuestra roca, que Él es nuestro castillo. Oh, que no confiamos en carros, no confiamos en ejércitos, no confiamos en el reporte del periódico, no creemos a lo que ven nuestros ojos, creemos a las promesas de Dios. Because today we don't believe what the newspaper has to say. Today we don't believe what the situation has to say. Today we don't even believe what our eyes see. We believe what God has promised in the Bible. Today we believe what God has spoken to our heart. Esta mañana creemos a lo que el Espíritu Santo ha hablado en nuestro corazón. Wow. Yes, 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 yes. God has spoken this week about promises. Dios nos ha hablado esta semana acerca de promesas. Vamos, levántate en la promesa de Dios. Wow. Porque todo aquel que pide recibe. Está la promesa de Dios. El que busca halla y el que llama se le abrirá. Aleluya. Aleluya. Oh, porque la Biblia dice que todo el que pide recibe. Todo, todo, todo el que pide. For everyone who has received, everyone who has received. So right now, take a few minutes. Take this moment in the glory of God. Este momento, toma este momento bajo la gloria de Dios. Para que tú puedas buscar, para que tú puedas golpear a la puerta. No sé lo que has pedido. No sé lo que has venido orando. I don't know what you've been praying for years, maybe for months. But one more time, come on. Pero una vez más, vamos. Una vez más, dile, he aquí, oh Dios. Here I am, Lord. One more time, Lord. One more time, knocking the door. Una vez más, golpeando la puerta, Señor. Oh, as a ministry, Lord. Como ministerio, Señor, venimos una vez más esta mañana. To knock the door. Para golpear tu puerta, Señor, y para pedirte, Señor, abre los cielos de tu gloria, Señor. Open the heavens of your glory, Lord. Open the heavens of your glory. Mientras adoramos, ¿por qué no le pides al Señor una vez más? While we pray worship, while we praise His name, just take the moment. And one more time, knock the door before the Lord. One more time.
Padre. Porque qué hombre que su hijo le pide pan le dará una piedra. Porque qué hombre que su hijo le pide un pescado le dará una serpiente. Porque dice que el Padre nos dará buenas cosas. Oh, because the Bible says that the Father will give us good things to those who ask Him. The Father in heaven, says the Bible. So take a minute to pray. Take a minute to knock the door one more time. Take the time to search one more time. Take the time to ask one more time. Así que tómate este momento para pedir nuevamente, para buscar nuevamente, para golpear nuevamente a la puerta del Señor. Y decirle, Señor, aquí estoy una vez más. Oh. One more time we're knocking. One more time we're calling. Una vez más estamos llamando. Levanta tu oración, levanta tu petición esta mañana. Just rise up and stand. Just leave you praying and relive you praying your petition before the Lord now, now. Vamos, empieza a levantar tu petición esta mañana. Hay petición en el altar, oh Dios. Oh, dile Señor una vez más. Una vez más delante de ti me presento. One more time before you I ask. One more time, those that are in the internet, you can say one more time, Lord, one more time I'm praying in the morning, one more time I'm connecting to the church in the internet because I believe something is about to happen in my life. Los que están en la internet pueden decir una vez más estoy viendo este video, pastor. Una vez más, Señor Jesucristo, estoy conectado con la iglesia de Casa de Dios Internacional porque creo que algo tremendo va a suceder en mi vida. Una vez más estoy llamando a la puerta, oh Dios. Una vez más estamos buscando tu presencia. Una vez más creemos a las promesas de Dios. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Holy Spirit, el Espíritu está en este lugar. Oh, 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 su gloria está llenando este lugar. Su gloria está llenando este lugar. Su gloria ahora, 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 ahora. Vamos, más, más. Oh. Let's just seek Him deep. The Holy Spirit is right here, right now. Just those that are on the internet, take it now. Take it. There's miracles about to happen. Hay milagros que van a ser desatados en este tiempo. Hay milagros que van a ser desatado. La Biblia dice la gloria de Dios es más grande en los últimos tiempos. The glory of God, la gloria postrera es mayor que la primera. Es la, es una promesa de Dios. Wow, 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 wow. Oh. Oh, más, 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 más. Señor, contesta nuestro clamor. Contesta nuestra súplica. No tardes, Señor. No tardes, no tardes, no tardes. Oh, no tardes. Oh, come, Lord, come, come, come. This is the time, Lord. Oh, this is the time for the river to flow in the city. This is the time for the harvest. This is the time for the reaping. Yes, 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 yes. Es el tiempo de la cosecha, oh Dios. Es el tiempo de la abundancia. Es el tiempo de la alegría. Es el tiempo de la restitución. Oh, oh Dios Jesús. Come on, keep praying for a miracle. Keep praying for a miracle. Oh.
mama sete rama masaya u amaya. Oh, ay, arriba maya. Oh. La Biblia dice en el libro de Eclesiastés, capítulo 3 y versículo 1, que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. And we believe, Lord, because Ecclesiastes 3:1 says, to everything there is a season and a time, to every purpose under the heaven. And we believe, Lord, this is the time, this is the season for our blessing. Y creemos que ese es el tiempo, que esta es la hora, que esta es la temporada de la bendición del Padre sobre nosotros. Oh, yeah, 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 yeah. Señor, levántate en esta temporada. Levántate en este tiempo antes de terminar este año. We are about 3 months to finish the year, Father. But we believe that something greater is about to happen. Hay 3 meses que faltan para terminar este año. Y creemos que serán 3 meses de avivamiento, 3 meses de restitución, 3 meses de poder, 3 meses de ver la mano extendida de nuestro Dios sobre nosotros, 3 meses donde recibiremos la cosecha, 3 meses donde recibiremos la contestación de nuestra petición. Oh, porque tú nos harás justicia. Because you are gonna do. Oh, because you love us. Lord, because you love us, because you are our heavenly Father, and we believe like Ecclesiastes that this is the season. This is the season, Lord. Y creemos como le dice el libro de Ecclesiastes, hay un tiempo para todo, y lo creemos que este es el tiempo final. This is the last days, Lord. This is the last days, and the Bible says that in the last days the glory of God will be greater. Y creemos que estos son los tiempos finales. Y que la Biblia declara que en los postreros días, dice Dios, en los postreros días, derramarás tu Espíritu Santo como nunca antes lo has hecho, Dios. Y la iglesia de Cristo, la iglesia de Jesucristo, se levantará como gran gigante para declarar por una vez más, para declarar una vez más grandemente al mundo que Jesucristo es el Señor. Y que solamente en Él hay vida eterna. Oh, y lo creemos que es para este tiempo, Señor. Oh, estoy aquí desesperado por ti. Con un corazón sediento beber de ti, cuando tu gloria, Señor, empieza a descender a este lugar, los enfermos empiezan a sanarse. Cuando, Señor, tu gloria desciende, los matrimonios empiezan a caminar en una bendición sobrenatural. Oh Lord, when the Holy Spirit comes, there's liberty. When the Holy Spirit comes, the sick are getting healed. The people that is dead start rising up. Las personas que estaban muertas espiritualmente se empiezan a levantar. Así que hoy, Señor, clamamos para que sumerjas nuestra vida en tu presencia. So we pray that you submerge us in your glory. Submerge us in your glory, Lord, in the name of Jesus. Come on, somebody, we can pray now. God, this is the season. Vamos, decláralo con nosotros esta mañana. Es la temporada, Dios. Esta es la temporada de mi milagro. Esta es la temporada de mi milagro. This is the time for my miracle. Wow. Es el tiempo de creer al Señor esta mañana. Espíritu Santo, llena, 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 llena. Whoa.
Dios aquí, a Dios. Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, come, 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 come. Come, Holy Spirit, come, 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 come. Ven, Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo. Ven, oh, ven, 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 Señor, ven, 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 Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven. Whoa. Ven, Espíritu Santo, come, Holy Spirit, come, 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 come. Come, come, come. Those that are on the internet, those that are watching the internet, that say, come, come, Holy Spirit. Aquí están en la internet, empieza a decirlo. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, llena. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo, ven, 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 llena. Este lugar es el tiempo. Es la season. Están dadas en el cielo. Esta mañana declaramos que se está abriendo la puerta, que se está rompiendo el velo que estaba en nuestros ojos. And we are proclaiming today that the heavens are opening. And we declare that the veil are removed in the name of Jesus. Y se remueve el velo, y se quita la mentira, y se cae el engaño, y se cae la tentación, y se quita la adicción, y se quebranta el yugo, y se pudren las cadenas por causa del Espíritu Santo. Whoa. And we declare, because the Holy Spirit is here, that the chains are broken, that the pressure is out, that every miracle is about to take place in our lives. In the name of Jesus. Y que cada milagro está a punto de desatar esta mañana en el nombre de Jesús. Whoa. Hallelujah. Hey, hey, hey. Pedís, 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 pedís y se abrirá. Pedís y hallaréis. Llamáis y os abrirá. Buscáis y lo vas a encontrar. Señor, no seremos defraudados, no seremos avergonzados. Oh, oh, oh. La mujer cananea se acercó a Jesús y le dijo: Señor, sana a mi hija. Y Jesús le dijo: no es el tiempo. No era el tiempo para la mujer cananea, no era el tiempo, era el tiempo para los judíos. The Canaanite woman came to Jesus, and it wasn't the time for her. It was the time for the Jewish, but she was from Canaan. Pero ella dijo, aún de la mesa, aún de las migajas, comen los perros. Ella le sacó un milagro a Jesús en medio de un evangelio que era para los judíos en ese tiempo. She was from Canaan, and she asked and asked to Jesus so much that she got the miracle, because she's sick, she prayed, she knocked, she searched, porque ella golpeó, ella buscó, y aunque Jesús le dijo no, no es el tiempo, she said yes, I need my miracle. She received it.
Lo que Jesús le dijo, no, vete, vete, no es el tiempo. Ella le dijo, sí, este es el tiempo. Ella sabía que era la oportunidad de Dios. And this morning, sometimes we feel it's not the time, but we can say, yes, Lord, it's the time, Lord. Y podemos decirle, Señor, este es el tiempo. Aunque muchas veces las circunstancias digan otra cosa. Wow. Aleluya. Wow. En otra oportunidad, un ciego se acerca y solamente grita y grita y grita. En another opportunity, a blind person came and started screaming and screaming. So much that even the apostles say, please, quiet. But he didn't listen. He kept screaming and asking the Lord for his miracle. And he received the miracle. Y este ciego pidió y clamó y gritaba. Hasta los discípulos le dijeron, cállate ya no más. Pero siguió gritando. Y siguió pidiendo y siguió buscando y recibió su milagro. Esta mañana es una mañana de perseverar. And this morning is a morning of perseverance. It's a morning when the Lord is seeing you, how much you are knocking, how much you are searching, how much you are asking for. If you really want it, you have to go for it. Si tú realmente lo quieres, si tú realmente lo necesitas, si tú realmente estás pidiendo con el corazón, Dios está viendo que tanto lo anhelas, que tanto lo quieres, porque Él dijo en su palabra, el que pide va a recibir, y el que busca va a hallar, y el que golpea, el que llama, se le va a abrir. Así que esta mañana la palabra es perseverar, y aquí estamos, oh Dios. Aquí estamos perseverando dentro del ministerio, en las familias, en las finanzas. Oh, those that ain't in the internet, keep praying, keep praying, keep asking, keep knocking, keep searching. Los que están en la internet, sigan golpeando, sigan orando, sigan pidiendo, sigan buscando. El Señor nos va a hacer justicia. The Lord is gonna do justice. Oh, it's important to keep praying and do not give up, do not give up, do not give up. Es tiempo de seguir buscando, seguir pidiendo, y no nos vamos a desmayar, no nos vamos a rendir, no vamos a levantar, y vamos a poseer las promesas de Dios. La Biblia dice, por los que heredan por la fe y la promesa, la fe y la paciencia, heredan las promesas. Esta mañana hay fe en la iglesia, esta mañana hay fe en la casa del Señor, hay paciencia, estamos esperando, Señor, desata la gloria. Oh, oh, oh. Anointing of faith, anointing of faith. Yes, Father, in the name of Jesus. Whoa, 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 whoa. Hay una unción de fe ahora, Señor. Más, 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 más sobre el ministerio, más sobre las familias, más sobre los matrimonios, más, más sobre los jóvenes. Whoa, porque el que cree todo le es posible. Necesitamos una unción de fe. Pidamos la unción de fe, dile, Señor, esa unción sobre mi corazón ahora, 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 ahora. Porque el que cree, todo le es posible. Porque si le dijéramos a ese monte, quítate, se moverá. Wow. Oh, this anointing of faith right now. Because if you believe, everything is possible. Everything is possible if you can believe. Por ese problema financiero, oramos por esos jóvenes, Señor, que necesitan ayuda. Oramos por esos jóvenes que tienen dudas todavía. Oramos por los matrimonios que tienen problemas. Oramos por los que se van a divorciar, Señor. Se quebranta ahora el divorcio, se quebranta las cadenas, se quebranta el vicio, se quebranta la adicción, se quebranta la tristeza, la mentira, la duda. En el nombre de Jesús, we believe that the yoke of all lies is broken. The depression is broken.
The lack of faith is broken in the name of Jesus. Divorce is leaving the church. Go. Death is now in the name of Jesus out. La muerte se va de nuestra casa. Se va, se va, se va, se va, se va. Se va todo problema cardíaco. Se va todo problema de la salud. Every problem in all hell is leaving in the name of Jesus. Problema de la salud, problema financiero, todo clase de problemas leaving now. Wow, todo pereza espiritual se va, se va, se va, se va en el nombre de Jesús. Wow, se va toda pereza espiritual, se va todo desánimo, se va todo humanismo de nuestra vida. Se va todo pensamiento carnal en el nombre de Jesús ahora. Ahora, because the Bible says that if we live in the Spirit, we have to walk in the Spirit. Porque la Biblia declara que si vivimos en el Espíritu, caminemos en el Espíritu. Es una guerra espiritual, es una guerra que tenemos que ganar esta mañana, iglesia. It's a warfare between the flesh and the Spirit, but we have to win it. The Spirit is stronger. El Espíritu es más fuerte que la carne, decláralo. Dile, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. I no longer live, but Jesus lives within me. Jesus lives within me. I want to finish this prayer declaring that Jesus lives within us. Y quiero terminar esta oración esta mañana sellando a una promesa, declarando que Jesucristo está en nosotros. Que ya no vivo yo, que vive Cristo en ti. Vamos, empieza a declarar esta mañana. Cristo vive en mi corazón. Cristo vive en mi vida. Cristo está en mis pensamientos. Cristo está en mi casa. Cristo está en mi matrimonio. Cristo está en mi esposo. Cristo está en mi esposa. Cristo está en mis hijos. We declare that Jesus is within me. Jesus is within my family. Jesus is in my husband. Jesus is in my wife. Jesus is in my children. Jesus is in my financials. Jesus, 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 Jesus. Jesús, Jesús, Jesús. Oh, Jesús está en la iglesia. Jesus is in our every people in our church. Jesús está en cada familia del ministerio. Jesús está aquí y Jesús llegó para quedarse. And Jesus has come to stay, to stay, to stay in his life, in your life, in my life. Jesus, Jesus, that's name above all names. Finish this time of prayer saying thank you Jesus. ¿Por qué no le das gracias a Jesús? Diles thank you Jesús. Gracias Jesús. Gracias Jesús porque estás escuchando mi clamor. Gracias Jesús porque antes de que mis palabras salieran de mis labios ya tú conocías mis peticiones. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Alegres. We're gonna want to leave this place, but so happy knowing that this is the season. Nos vamos de este lugar sabiendo que ese es el tiempo, es la temporada, es la hora. Hemos clamado, hemos pedido, Señor, y sabemos que se abrirá, porque la promesa está tomada esta mañana. Todo lo que el que pide recibe, el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Así que toma esa palabra esta mañana, dile, Señor, lo que he pedido se me va a dar, lo que he buscado lo voy a encontrar, y lo que he llamado con tanto tiempo se abrirá la puerta. Y Señor, daremos testimonio, y daremos testimonio, Señor, daremos testimonio de tu fidelidad, Señor. Señor, esta mañana te pedimos que nuestros ojos se enfoquen en Jesús. We declare that our eyes are focused in Jesus. Están enfocados en Jesús. Llegaremos al otro lado. Llegaremos al. We will go to the other side. Jesus has promised, and we believe the Lord.
Jesús lo ha prometido y le creemos. Maybe you don't believe the church. Well, don't believe the church, believe Jesus. Y tal vez tú dices, yo no le creo nada a la iglesia. Bueno, no le creas a la iglesia, créele a Jesús esta mañana. Créele a Jesús. I challenge you to say, Jesus, I believe you. Yo te reto esta mañana, te animo a decir, Jesús, te creo esta mañana. Te creo, Señor. Te creo, creo a tus promesas, creo a tu palabra, creo, Señor, al Espíritu Santo, creo, I believe, this is the season for me. Yo creo que este es el tiempo para la iglesia, es el tiempo para nuestras familias, este es el tiempo del avivamiento. This is the time of revival. This is the time of revival, Lord. Yes, in the name of Jesus, we believe. Whoa. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. So tonight is a special day, the Feast of Tabernacles. And always the priests bless the nation. Y en la fiesta de tabernáculos, el sacerdote siempre bendice la nación. So today, with the authority that is in me, in Jesus Christ, of my Lord and Savior, and through the Holy Spirit, and anointing that's in us, I bless you in the name of the Lord. I bless your family. I bless your financials. I bless your house. I bless your dreams. I bless the desires of your heart. En el nombre de Jesús, yo con la autoridad que Dios ha colocado sobre nosotros como ministros del Evangelio, en el nombre de Jesús y por el Espíritu Santo, te bendigo a ti, te bendigo, bendigo tu casa, bendigo tus hijos, bendigo tu granero, bendigo tus finanzas, tu trabajo, tu escuela, te bendigo con sabiduría del reino, te bendigo con un corazón para amar por encima de las circunstancias. I bless you with a heart to love above and beyond circumstances. I bless you with the authority of Jesus. Y yo te bendigo con la autoridad de Jesús. And I want to declare that you are head and not a tail. Yo quiero declarar que tú eres cabeza y no cola. Que la respuesta de tu oración está tan cerca, tan cerca. Y así lo creemos. And the answer of your prayer is so close. That is for you today. Que es para ti esta mañana. Señor, dejamos este lugar. Lord, we are about to leave this place. But we will never leave your presence. Never, never. Go with us. Bless the rest of the day, the rest of the week. In the name of Jesus. Señor, vamos a dejar este lugar, pero jamás tu presencia. Llévanos de bendición, de gloria en gloria, de victoria en victoria. Y nos vamos alegres sabiendo que en tu casa hay plenitud de gozo. En tu presencia hay esperanza. Así que te damos toda la gloria, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. En el nombre de Jesús. Amen. Amen. Aleluya. Dios les bendiga, mis hermanos. Have a wonderful day today. Dios les bendiga, mis hermanos. Tengan un feliz día el día de hoy.